comienzan a todos en un tutorial cómo tocar los cantos de júbilo. Y este tutorial me lo han pedido. Y los cantos de júbilo se pueden acompañar si no tenemos muchos instrumentos como bajo o guitarra. Podemos ir a tocar así. Yo solo me voy a enfocar en mi, re, do y si. Mi, re, do y si. Y este canto que toqué, regocíjate, me voy a dar adhesión, está en mi. No voy a decir cómo se toca el canto, sino que más o menos cómo se acompaña, digamos. Una forma, cuando hay pocos instrumentos, pues tenemos que llenar más, pero si tenemos ya el grupo completo, dos guitarras, piano, batería y bajo, entonces podemos ya tocar un poco más tranquilo, como por decir. Sí, prácticamente es regocíjate, moradora de Sion, en tu rey, despacio. Que siempre tenemos que apoyar en los cambios con el bajo, si no se va a oír un poco raro. Entonces sería, digamos, regocíjate, oh moradora de sol. Son como tres golpes en cada nota. Como yo vas mi guerrero, yo vas mi guerrero, o si no, el poderoso Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz oirá más de nuevo.
sonando como. Completo, bastante completo, para no estar. Levántate, levántate, Señor. Lo podemos hacer así, bajeando así también, pero más suave el bajo, digamos.